Muy buenos días, amigos de la página de Mucho Zurrón. Hoy es 14 de abril del año 2019. 14 de abril del año 2019. En Colombia a las 7 y 40 minutos. 7 y 40 minutos de la mañana. Estamos saludando a la familia entera de nuestra página de Mucho Zurrón. Muy contentos, muy agradecidos con aquellas personas que se esfuerzan, nos animan y nos colaboran haciendo sus propios videos. A Barranca Bermeja la podemos bendecir y le podemos desear las mejores bendiciones, no importa el lugar donde nos encontremos. Porque las oraciones a Dios, el clamor de amor a Dios, lo podemos hacer desde nuestra propia residencia, de nuestro propio lugar de trabajo, donde estemos caminando por estos rincones del mundo, por los caminos de Dios, pidiendo que por favor miremos hacia Barranca Bermeja. Barranca Bermeja es una ciudad tristemente olvidada por sus mandatarios. Barranca Bermeja no tiene algo que mostrarle al mundo, a Colombia y al mundo, que podamos sentirnos orgullosos. Por aquí ha pasado mucha, pero mucha gente. Barranca Bermeja ha sido una ciudad de brazos abiertos. Han venido, han trabajado, han logrado una estabilidad económica y con la misma se han ido y muchos, muchos no han vuelto a Barranca Bermeja. Creo que ni se acuerdan del sector donde vivieron, donde estuvieron, o tal vez de sus compañeros de trabajo. No todos, pero sí hay mucha gente que ha pasado por aquí y no ha vuelto la espalda para mirar esos recuerdos que quedaron por aquí abandonados, esos recuerdos que quedaron por aquí tirados. La idea nuestra es precisamente eso, despertar ese amor y esos recuerdos de los hijos de Barranca Bermeja, de los vecinos de Barranca Bermeja, de los que pasaron por aquí por trabajo, por paseo o por necesidad, a que por favor regresen a Barranca Bermeja. Esta es la casa de ustedes, esta es como la casa de nuestros abuelos o la casa de nuestros padres o la casa de nuestros seres más queridos dentro de la familia. Esta es y será la casa de ustedes. Hablo de aquellos que están por fuera de Barranca Bermeja. Si ustedes nos desean lo mejor, si ustedes piden a Dios clamor para que exista amor por esta tierra que pisamos, todo eso va a florecer en el corazón de cada uno de nosotros y se va a notar en la ciudad. Ya es hora que hagamos algo nosotros por la ciudad. Ya es la hora indicada y el momento indicado para que hagamos todos algo por Barranca Bermeja. Propóngase usted, amigo, a no llevar sus basuras a las esquinas o a los separadores de las avenidas. Adopte un árbol, tenga un árbol si no lo tiene, si lo tiene, cuídelo. No arroje basuras a los espejos de agua. Respete las señales de tránsito, sea buen vecino, por favor. A Barranca Bermeja la construimos entre todos. Si seguimos esperando que venga el político Mesías a cambiar esta administración, por favor, es mejor que nos vayamos sentando, porque ni los de ahora ni los que vengan van a cambiarle este conflicto que tenemos de intereses administrativos, pero que nadie piensa en la tierra que pisamos. Todo mundo piensa en su grupo político, en su partido político, en su sector, pero no se agachan a bendecir y a besar la tierra que pisan. Bueno, no más regaños, la tarjeta de invitación, hoy es domingo 14 de abril del año 2019. Por favor, bendigan la tierra que pisan, bendigan la hora en este preciso instante como respuesta a mi mensaje. Bendíganla con amor, con cariño y con respeto, pero por favor, no se olviden de mi Barranca Bermeja. Yo soy Rago Gómez para la página de Mucho Zurrón. Abrazos, besos y chao, chao.